Estamos ya prácticamente cerrando el año educativo 2016 y es interesante conocer de los involucrados cómo finaliza este año en comparación con el año anterior 2015. Para ello hablamos con el profesor Bernan Zelaya, presidente del Consejo de Directores de Media en este municipio. Bueno, consideramos que ha sido un año exitoso desde el punto de vista de que hemos tenido abiertas las aulas de clase para todos los alumnos, no hemos perdido por ningún tipo de movimiento ni paros de labores, y creemos que ha sido un año exitoso porque nuestros alumnos han alcanzado todas las competencias necesarias para poder aprobar y concluir el año escolar de mejor manera y con una calidad educativa como lo requiere la educación moderna. También los padres de familia y alumnos están a tonos en la misma opinión de que este año 2016 hubo una mejora. Sí, ha cambiado para mejor, porque los maestros están más aplicados a enseñarles más a los niños. Y yo he visto el cambio que ha habido en la escuela también. Sí. ¿Cuántos niños tienen? Solo tengo uno en segundo grado. Y admiro mucho a varios maestros que ellos ahí andan cuidando a sus alumnas a la hora de recreo. Y voy a felicitar a una maestra, Mercy Pineda, es una maestra de segundo grado, que ella saca a sus alumnos y yo la admiro, ella ahí anda cuidando a sus alumnos. Que los maestros son bien buenos, enseñan más. ¿Y el gobierno qué participación tiene? Nada. ¿Cómo considera la participación del gobierno en la infraestructura, en el edificio de las escuelas? Eso no tengo quejas, nada. Otro de los factores que es uno de los que influye mucho en cuanto a la parte educativa se refiere es la infraestructura de los edificios, de lo cual hablamos también con el profesor Bernan Zelaya. Y esta es una parte toral en lo único que se falló este año 2016. Creemos donde hay un poco de falencia es donde es la parte de infraestructura. Muchos centros educativos no han tenido el apoyo necesario de las autoridades para construir más aulas, porque hay una necesidad de aulas, y así como reparar los edificios, que es otra de las falencias que tenemos. ¿En esa es la parte que ha fallado el Estado, el gobierno, en proveer esto? Sí, específicamente en la parte de infraestructura, ya que por lo demás pues han sido puntuales en los pagos con los docentes, han proveído de materiales en muchas escuelas y colegios, y creemos que donde se ha fallado un poco es en la parte de infraestructura. Desde el Progreso Yoro les informó Marixa Llanes para HCH Noticias Televisión Digital, y recuerde que también nos sintoniza a través de la 100.5 FM Radio.